Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por unirse. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Matías Corroto, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes, su especialidad cuerpo en tomografía y resonancia. Es médico staff del Centro de Diagnóstico por Imágenes, Centro Radiológico Méndez Collado, y es el coordinador de área de imágenes de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Vamos a tener dos charlas, si quieren podemos usar ahí preguntas y respuestas para que al final de la conferencia respondamos las preguntas. Vamos a tener dos charlas, una que vamos a comenzar con diagnósticos diferenciales de las EPID fibrosantes y después con las enfermedades intersticiales asociadas al tabaco. Luego de eso respondemos las preguntas. Así que bienvenido Matías y a todo el resto del público. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, agradecido por la invitación. Verdaderamente es un placer estar acá y espero que las charlas que daré a continuación sean verdaderamente de utilidad. La primera que vamos a dar es diagnóstico diferenciales de enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes. Me parece adecuado comenzar antes de ver las entidades patológicas propiamente dichas, los signos de fibrosis. Comenzamos con la panalización, todos ya seguramente la conocemos, lamentablemente es un signo tardío de enfermedad y se caracteriza por espacios hiperclaros, areolares, quísticos, supleurales. Actualmente ya se sabe que cuando tenemos un contexto clínico adecuado, cuando ya tenemos solamente dos espacios quísticos adyacentes entre sí en el lugar indicado, estamos en condiciones de decir que estamos en presencia de panalización. Y la importancia de esto es clave, porque acá es donde nosotros debemos llegar para tratar a nuestro paciente. Acá es donde nosotros tenemos la posibilidad de que con antifibróticos podamos de alguna manera mejorar la expectativa de vida de ese paciente. No cuando tenemos esta cantidad de fibrosis desde el punto de vista de la panalización que tenemos en la mayoría de las imágenes que tenemos en el monitor, sino un poco más con una panalización mucho más fina, como por ejemplo la que tenemos en la imagen del medio y abajo. Es una panalización muchísimo más discreta, muchísimo más leve, y acá de alguna manera es donde deberíamos intentar llegar, como lo decía anteriormente. Otro de los signos que tenemos desde el punto, por supuesto, de vista tomográfico que nos habla de fibrosis, son las bronquiectasias, y las bronquiectasias por tracción. Debemos también ser muy cuidadosos cuando hablamos de bronquiectasias, porque cuando nosotros decimos que estamos en presencia de una bronquiectasia, nuestros informes manifestamos que tenemos una dilatación permanente e irreversible del bronquio. O sea, si yo estoy hablando de bronquiectasia, le estoy diciendo al médico que ese bronquio va a persistir así para siempre, ese bronquio no va a volver a ser normal. Eso es importante a tener en cuenta a la hora de realizar nuestro informe. Asimismo, ya empezamos a ver distintos tipos de localización de las bronquiectasias, que de alguna manera va a ser uno de los puntos que a nosotros nos va a permitir empezar a guiarnos hacia un patrón o hacia otro patrón. Fíjense en las distintas imágenes que tenemos acá, que todas las bronquiectasias que tenemos de ninguna manera son las mismas. La primera foto que tenemos arriba y a la izquierda, de ninguna manera es lo mismo que tenemos en la imagen arriba a la derecha y tampoco la imagen que tenemos abajo. Son diferentes. Otro de los signos fibróticos que veremos es la reticulación. Y la reticulación puede ser de diferentes maneras. Y también ser otro ingrediente que nos va a ir ayudando a pensar en un patrón tomográfico o en otro patrón tomográfico. Uno de ellos es el interlobulillar. Otro de ellos es el perilobulillar. Fíjense ese patrón mucho más tosco que el interlobulillar. Y esto, entre las posibilidades diagnósticas, debemos pensar, por supuesto, en una neumonía en organización. Y también este patrón en red, que es cuando ya tenemos un patrón de tipo intralobulillar. Entonces, cuando nosotros tenemos en fibrosis en TACAR o en tomografía computada es porque vimos panalización, vimos también bronquiectasia y o reticulación.
Otro signo no menos importante son la pérdida de volúmenes pulmonares. Fíjense en esta reconstrucción sagital cómo tenemos la pleura tirada hacia abajo con una retracción cisural asociada a una disminución del volumen pulmonar. Entonces muchas veces uno tendría tendencia a decir, pucha, pero esto tiene vidrio esmerilado, no estar en presencia de actividad, no estar en presencia de celularidad, de un proceso inflamatorio. Bueno, pensemos, miremos más allá de del vidrio esmerilado que tenemos y vamos a ver que esa cisura de ninguna manera está en su situación habitual, por lo que acá claramente hay fibrosis. Esto mismo trae aparejado que el vidrio esmerilado no siempre es celularidad, no siempre es inflamación, como en las dos imágenes que tenemos al principio. Esas dos imágenes del principio, la primera y la segunda, es inflamación. A diferencia de la tercera imagen que si vemos en topografía del segmento apical del lóbulo inferior de ambos campos pulmonares, predominando en el campo pulmonar derecho, vemos intersticio, vemos dilataciones bronquiectásicas por tracción y vemos opacidad en vidrio esmerilado. Pero este es un vidrio esmerilado que no me está indicando actividad. Yo tengo vidrio esmerilado en una base fibrótica, por lo que esto es vidrio esmerilado de tipo fibrótico. Y esto tiene particular interés por el tratamiento que le vamos a hacer al paciente. No es lo mismo tratar un paciente con fibrosis que tratar un paciente con actividad. Esa es la importancia. Y nosotros debemos hacerle saber al médico si el vidrio esmerilado que estamos viendo sospechamos que es por fibrosis o sospechamos que es actividad. Repito, esto tiene particular interés, entre otras cosas, por el tratamiento que se le va a llevar a cabo al paciente. Entonces, el vidrio esmerilado, de nuevo, no siempre es igual. La imagen de la izquierda, la tomografía de la izquierda, muestra actividad, muestra celularidad. Probablemente este paciente con corticoides, con algún biológico, pueda andar, pero fíjense en el de la derecha, ya tiene fibrosis. Vidrio esmerilado, pero en un contexto de bronquiectasia por tracción y de reticulación, signos de fibrosis. Bueno, cuando ya entramos, ya sabemos qué signos fibrósticos tenemos que buscar, empezamos a decir, bueno, ahora lo que yo necesito, una vez determinados los signos de fibrosis, es ver qué entidad tomográfica tengo, qué patología o qué patrón tomográfico tengo para poder poner en nuestro informe y poder ser de ayuda al médico neumonólogo, o al reumatólogo, o a quien correspondiera. Entonces, la primera situación que nosotros tenemos que determinar ¿es un patrón de neumonía intersticial usual o no es un patrón de neumonía intersticial usual? Y de nuevo, esto también tiene particular interés por la forma en la que se lo va a tratar al paciente, por las comorbilidades por el paciente, por la expectativa de vida del paciente, etc. Y después tenemos los grises, que es una probable UIP o una probable neumonía intersticial usual, y la indeterminada, UIP indeterminada. Hay sociedades como Fleischner, por ejemplo, que dice que la neumonía intersticial es usual. Probable debe ser manejada como si fuera una neumonía intersticial usual. Hay otras sociedades como la americana que dice que no, que la neumonía intersticial usual probable es lo mismo que UIP, ¿no? Debe ser manejada como una UIP indeterminada. Y por supuesto, después tenemos hallazgos que plantean o sugieren de alguna manera un diagnóstico alternativo. ¿Cuándo yo tengo un patrón definido de UIP? Distribución, predomina en base, gradiente apico-basal. Heterogeneidad, es un patrón heterogéneo. No solo desde el punto de vista temporoespacial, a la vista. Es un patrón heterogéneo a la vista. Y además lo que no puede faltar es la panalización. ¿Puedo tener bronquiectasias, bronquiolectasias por tracción o no? Lo que tiene que tener para que sea un patrón definido de neumonía intersticial usual es la panalización, como estos casos que tenemos acá. Una típica neumonía intersticial usual con extenso panal, con su patrón tremendamente heterogéneo y con la típica distribución de predominio de bases. Otra neumonía intersticial usual, en este caso mucho más discreta que la anterior. Muy bien, entrando con los grises.
¿Cuándo yo tengo una neumonía intersticial usual probable? Tengo predominio de bases como la UIP. También tengo un patrón heterogéneo, pero no tengo panalización. Si yo agrego panalización, deja de ser una probable y pasa a ser una UIP. Ahora, ¿qué otros signos de fibrosis tengo? Lo que ustedes quieran. Septos o dilataciones bronquiectásicas y bronquioloectásicas por tracción. Fíjense de parecido el patrón que tiene a la neumonía intersticial usual. Definido. La única diferencia es que esto no tiene panalización. Insisto, si tuviéramos panalización, por más incipiente que fuera, debemos decir que ya es una UIP definida. Y después tenemos el patrón de neumonía intersticial usual indeterminado, que a su vez se divide en dos. Indeterminado, incipiente. Es un UIP indeterminado, incipiente, cuando tengo discreta reticulación, también en las bases, puedo tener algo de vidrio esmerilado o mínima distorsión. Es como que sería un patrón de UIP temprano. Y después tengo el patrón de UIP indeterminado, pero real. ¿Por qué real? Porque esto que tenemos acá, nadie podría decir que no termine siendo una neumonía intersticial usual. O mejor dicho, que no sea una neumonía intersticial usual. Pero tampoco nadie puede decir que esto que tenemos no pueda ser, por ejemplo, una neumonía intersticial por hipersensibilidad compatible, de tipo fibrosante. Evidentemente no sería una típica, pero ¿por qué no una compatible? De la misma manera, nadie podría decir definitivamente que esto no es una neumonía intersticial no específica. Entonces, esto es indeterminado, indeterminado real. Yo no sé si es una UIP, tampoco sé si puede ser otra cosa. Y por supuesto, después tenemos los signos tomográficos que me sugieren un diagnóstico alternativo. Que yo, por tener signos de los que vamos a charlar a continuación, yo digo, esto no es una UIP, esto es otra cosa. Al menos inicialmente, esto desde el punto de vista tomográfico sugiere que es otra entidad. Como por ejemplo, extenso vidrio esmerilado. Como por ejemplo, consolidaciones, ocupación del espacio iliodistal. Opacidades que constituyen consolidaciones. O patrón en mosaico definido. Por atenuación en mosaico, valga la redundancia, porque tiene áreas de atrapamiento aéreo, nos va a empezar a llevar a otras posibilidades diagnósticas. Quiste, por ejemplo, sugieren otros diagnósticos. Si nos fijamos en la primera imagen, ese quiste con la típica distribución perivascular y esos nódulos o esas opacidades de densidad en vidrio esmerilado que tiene una distribución de tipo centrolobulillar, nos tiene que hacer pensar inicialmente que muy probablemente se trate de una neumonía intersticial linfocítica. Y de ninguna manera nadie de acá pensaría seguramente que pueda tratarse de una neumonía intersticial usual, de una probable o de una indeterminada. En la imagen del medio vemos esas imágenes de aspecto micronodulillares, predominando en lóbulos superiores, esos quistes algo irregulares y bizarros en el contexto de una histiocitosis pulmonar de Soller-Langerhans. Y finalmente, la última imagen que nos muestra quistes bien definidos de distribución random, aleatoria, que recuerda a la linfangioleiomiomatosis. Este es otro caso que tiene quistes, pero en un contexto de vidrio esmerilado, que me está sugiriendo que tengo compromiso de la pequeña vía aérea. Asimismo, en la expiración forzada vemos atrapamiento aéreo y vemos esas imágenes quísticas. Recordemos que del 10 al 15% de los pacientes que tienen neumonía, neumonitis por hipersensibilidad, tienen quistes en los pulmones. Entonces, si la estoy sospechando y además veo estos quistes, listo. Eso es algo que apoya aún más nuestro diagnóstico para NH y descarta, entre comillas, descarta una neumonía intersticial usual. Entonces, la fibrosis en tomografía computada es independiente del patrón de neumonía intersticial usual. Por supuesto, tenemos otros patrones fibróticos que no son neumonía intersticial usual y ya entramos en los diagnósticos alternativos, como este caso que es una neumonía intersticial no específica típica.
¿Por qué? Patrón. ¿De qué tipo? ¿Heterogéneo o homogéneo? Esto ya es un patrón homogéneo. Fíjense, visualmente es un patrón homogéneo. De la misma manera, ¿dónde está predominando? En la base, de la misma manera que la UIP. Esa es una similitud. Ahora, las bronquiectasias que tienen, fíjense cómo son. Dilataciones bronquiectásicas, cilíndricas en este caso, que comienzan en el centro del pulmón y se van hacia la periferia. Y si además vemos la ventana de mediastino que tenemos el esófago dilatado, diremos, bueno, esto no es una UIP, esto es una neumonía intersticial no específica, no primaria, porque tiene el esófago dilatado y seguramente va a estar en el contexto de una esclerodermia. Por eso también es importante conocer que el patrón principal de la esclerodermia es el patrón NSIP o NINE o de neumonía intersticial no específica. Este es otro caso típico de neumonía intersticial no específica, donde vemos el patrón homogéneo, donde vemos el predominio de lóbulos inferiores, donde vemos las dilataciones bronquiectásicas y bronquioloectásicas por tracción, pero además ahora vamos a agregar un signo más, que es el sparing supleural o el respeto supleural. Si ustedes se fijan en los lóbulos inferiores de ambos campos pulmonares, en esta tomografía de la derecha, fíjense en esta zona de acá, bien supleural, cómo está respetada. Ese es un signo que sugiere también una neumonía intersticial no específica. La neumonía intersticial específica, sí mismo, puede tener un overlap con la neumonía organizada. O sea, cuando yo tengo un patrón de neumonía intersticial no específica que ve áreas consolidativas, por ejemplo, o ve ese engrosamiento perilobulillar, que es ese engrosamiento o esa arcada poligonal que dibuja de una forma irregular y tosca el lobulillo pulmonar secundario, es otro signo, por ejemplo, también, debemos pensar que estamos en una superposición de una NSIP con una NAOP. Y si bien esta superposición puede estar en cualquier enfermedad del colágeno, particularmente en la esclerodermia, en la miopatía inflamatoria, debemos pensar en el síndrome antisintetasa, que es un subgrupo de las miopatías inflamatorias, que es donde habitualmente se lo ve a esta superposición. Y recordemos que en todas las enfermedades fibróticas del pulmón, de tipo intersticiales, debemos descartar hipertensión pulmonar. No nos olvidemos de medir el tronco principal de la arteria pulmonar, particularmente en las enfermedades del colágeno y particularmente en las esclerodermias. Este es un signo muy útil, más allá del patrón. El patrón en esta oportunidad no importa, lo podemos discutir después si quieren, pero fíjense el compromiso que tengo de las regiones anterolaterales de los lóbulos superiores y de las regiones posteriores de los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. El signo de las cuatro esquinas, y eso es bastante característico de un proceso intersticial asociado al colágeno, particularmente a la esclerodermia. Otro signo donde vemos compromiso anterior y lateral de los lóbulos superiores y de la región superior de los lóbulos inferiores en el contexto de una neumonía intersticial no específica. Y si además vemos, por el patrón, ¿no? Y si además vemos que tiene dilatación esofágica, decimos, bueno, este tiene el signo de las cuatro esquinas, pienso en una esclerodermia, tiene un patrón de neumonía intersticial usual, tiene dilatación esofágica, y bueno, creo que difícilmente nos confundamos en este diagnóstico con la cantidad de signos que tenemos en esta imagen para decir, es una neumonía intersticial no específica, secundaria a una esclerodermia. Este es un síndrome combinado, que ya lo veremos bien cuando veamos la clase de tabaco, que se da particularmente en paciente tabaquista, pero están descritos estos patrones también en paciente con esclerodermia. Se caracteriza por ser, es un síndrome en sí mismo, el síndrome combinado, como ya veremos en la otra clase, se caracteriza por tener enfisema de los lóbulos superiores y compromiso intersticial de los lóbulos inferiores, que puede ser por una UIP o una NSIP. En este caso tiene una clara UIP por un patrón de tipo panal, bastante extenso. Y si vemos en la reconstrucción coronal, acá tenemos otro signo. Tenemos signo del borde recto. Fíjense cómo tenemos gran compromiso intersticial fibrótico de los lóbulos inferiores, y fíjense del punto de vista de nuevo, intersticial fibrótico, cómo están respetados
los lóbulos superiores. Nosotros cuando vemos esto debemos pensar que esto no es una UIP-FPI, o sea, no es una neumonía intersticial usual de tipo fibrosis pulmonar idiopática. O sea, esto tiene una causa. Seguramente esto lo ha producido una enfermedad del colágeno. ¿Por qué? Por el borde recto. El borde recto es el signo más específico para sospechar en un colágeno, que una especificidad cercana al 95%. Así que cuando veamos esto, debemos decirle al neumonólogo, al reumatólogo, esto es una UIP, pero no es una UIP-FPI. Busquemos colágeno. De nuevo, otro signo. Esto es una UIP, sí, nadie lo podría dudar. Panal, heterogeneidad, compromiso de lóbulos inferiores. ¿Pero qué tiene? Panal extenso. El panal extenso, que por definición es cuando yo tengo más del 70% del área fibrótica panalizada, bueno, yo estoy en condiciones de decir que tengo un panal extenso. Y también debe hacerme sospechar, inicialmente, si bien no descarta una FPI, pero debe hacerme pensar que podemos estar también en presencia de una new no FPI, sino una new asociada al colágeno. Este también es una UIP o new no FPI. ¿Por qué? ¿Tiene panalización extensa? Y sí, porque si nos fijamos, la zona de fibrosis seguramente tiene un más de 70% de panalización. Particularmente si nos fijamos en la imagen de la izquierda, perdón. ¿Qué quiero mostrar con la imagen de la derecha? Si nos fijamos, todos estos espacios que tenemos acá están descritos como zonas de destrucción del parénquima pulmonar de tipo fibrobulloso. Y estos hallazgos los vemos también particularmente en UIP, no FPI, en este caso por una artritis reumatoidea. Otro signo a tener en cuenta cuando yo digo, sí, ya no solamente estoy diciendo que esto es una FPI, sino que estoy, perdón, una UIP, sino que estoy diciendo que seguramente es una no FPI y seguramente está asociada a una enfermedad del colágeno. Y si además yo sé que el patrón de UIP es el patrón más frecuente para la artritis reumatoidea, lo primero que tenemos que descartar es una artritis reumatoidea. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista imagenológico no podemos decir si es UIP-FPI o UIP-no-FPI. Eso se lo discute siempre en equipos multidisciplinarios, pero nosotros tenemos que aportar en el equipo multidisciplinario, o al menos por teléfono al médico, y decirle para mí es una FPI o no una FPI por los hallazgos que estamos manifestando. De nuevo, el signo del borde recto cuando hemos visto el síndrome combinado, cuando tenía gran panalización, pero en este caso tiene mucho vidrio esmerilado, tiene disminución de los volúmenes, un patrón claramente fibrótico. Fíjense la bronquiectasia por tracción que tiene particularmente la reconstrucción coronal de la izquierda. Y fíjense cómo están respetados los lóbulos superiores con los lóbulos inferiores enfermos. Signos del borde recto. Y fíjense también la reconstrucción multiplanar de la derecha. Esto es una esclerodermia, seguramente asociada a una enfermedad del colágeno. Perdón, una NCIP o una neumonía intersticial no específica. Seguramente asociada a enfermedad del colágeno. De nuevo, signo del borde recto, UIP no FPI con artritis reumatoidea. Dos signos para pensar en colágeno, panalización extensa y signo del borde recto. Y si nos fijamos, las imágenes de la derecha, las reconstrucciones sagitales y axiales, tenemos una UIP, en este caso FPI, en este caso es una fibrosis pulmonar idiopática en el contexto de una fibrosis pulmonar familiar hereditaria. Fíjense que tiene una panalización mucho más discreta, mucho más discreta, y fíjense que de ninguna manera tenemos un límite. Es mucho más difuso. Repito, esto no significa que esto no pueda ser que una cosa puede ser una UIP-FPI y la otra una UIP-no-FPI, no. Estamos hablando que son signos que por lo general nos pueden llevar a pensar en una cosa, pero de ninguna manera la descarta. Entonces, de nuevo, fíjense que de ninguna manera en esta que es una UIP-FPI tenemos un límite de separación, sino es bastante más difuso, de la misma manera que no tenemos de ninguna manera una panalización extensa, sino que es claramente mucho más discreta y más fina. Esta también es una neumonía intersticial usual, no FPI, en este caso por asbesto. Patrón de neumonía intersticial usual, y si nos fijamos las placas pleurales, engrosadas, calcificadas, a nivel ductadiafragmático, estaremos en condiciones de decir que es una UIP seguramente por exposición al asbesto.
Respecto a las neumonías intersticias, a las neumonitis por hipersensibilidad fibrosante, ¿el patrón es homogéneo o heterogéneo? Claramente heterogéneo. Localización, distribución de las lesiones, difuso. Acá no predominan los lóbulos inferiores, pero tampoco predominan los lóbulos superiores como se pensaba muchas veces. Está demostrado que las neumonitis por hipersensibilidad, solamente el 10% de los pacientes tiene comprometido especialmente el lóbulo superior. El resto, para que sea una neumonitis por hipersensibilidad típica, debemos tener un comportamiento desde el punto de vista del patrón de la distribución difuso, random, tanto desde el punto de vista cráneo-caudal como desde el punto de vista axial. Tengo compromiso de lóbulos superiores, lóbulos medios y lóbulos inferiores. Tengo compromiso perireal, medio y periférico. Si a esto le agregamos que tiene mucho vidrio esmerilado, además de los septos, el vidrio esmerilado que me está ocupando la pequeña vía aérea, que me está ocupando el espacio aéreo distal, si además veo una reconstrucción coronal que tenemos hacia la derecha, ese patrón de atenuación en mosaico por las áreas parcheadas, hiperclaras, bien definidas de atrapamiento aéreo, seguramente vamos a estar todos de acuerdo que estamos en presencia de una neumonitis por hipersensibilidad fibrosante típica. Habitualmente la neumonitis por hipersensibilidad, no habitualmente, por lo general no panaliza, aunque sí puede panalizar perfectamente, pero habitualmente cuando panaliza son panalizaciones bastante discretas. Sin embargo, hay otras oportunidades, como en este caso que tenemos acá, y uno o dos casos más que mostraré, que tiene una panalización y una fibrosis terrible. De todas maneras, veamos de nuevo, heterogeneidad, el patrón tremendamente heterogéneo, y vemos también la distribución, de nuevo, random, desde el punto de vista cráneo-caudal como desde el punto de vista axial. Y si además tenemos que el paciente tiene el antecedente de exposición a los canarios, bueno, claramente no va a haber duda que estamos en presencia de un NH de tipo fibrosante. Este otro paciente que limpia jacuzzi, fíjense el compromiso random desde el punto de vista, de nuevo, insisto, cráneo-caudal como desde el punto de vista axial. Septos, tiene algo de panalización en segmentos anteriores, tiene dilataciones bronquiectásicas y bronquiolectásicas por tracción, tiene vidrio esmerilado, y tiene un discreto patrón de también tiene un discreto patrón de atenuación en mosaico, traduciéndolo a atrapamiento aéreo por patología de la pequeña vía aérea. Esto también es un patrón de neumonitis por hipersensibilidad fibrosante típico. Este es otro paciente, también colombófilo, de nuevo, insisto, con la distribución. Fíjense cómo toma lóbulos superior y hacia inferior, y desde adentro hacia afuera, con un patrón tremendamente heterogéneo, en este caso con extensa panalización. Ahora, este es otro caso que se biopsió al paciente, no tenía el antecedente antigénico. También debemos saber que el 50% de los pacientes que tienen neumonitis por hipersensibilidad no podemos en ningún momento saber qué antígeno le está desarrollando su enfermedad, y eso no debe cambiar nuestra sospecha diagnóstica si tenemos el patrón tomográfico típico de que sea una neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, esto probablemente sea un patrón compatible con neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Fibrosante, según las nuevas guías del 2020 de las tres sociedades. Ya no tenemos esa típica distribución random. Fíjense que acá ya tenemos más distribución de segmentos medios y de lóbulos inferiores. Tenemos una distribución más periliar, que se va un poco hacia afuera. Sí tenemos vidrio esmerilado y podemos tener en algunos sectores algunas áreas de atrapamiento aéreo. Por ejemplo, acá. Entonces yo creo que sí estaríamos en condiciones de decir que si bien es un patrón típico, pero sí es un patrón compatible para neumonitis por hipersensibilidad fibrosante. Entonces, si yo tengo una tomografía que tiene un patrón fibrótico totalmente heterogéneo, con distribución rambo, ¿qué es lo que voy a pensar? Y encima tengo exposición antigénica, bueno, seguramente va a ser una neumonitis por hipersensibilidad. Y si además tengo atrapamiento aéreo, con mucha más razón, pienso más aún que es una neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, si tengo un patrón heterogéneo, pero tengo predominio de lóbulos inferiores, y encima tengo
canalización, bueno, estamos en presencia de un patrón de neumonía intersticial usual. Ahora, si tengo predominio de lóbulos inferiores, pero tengo mucho vidrio esmerilado, y esas bronquiectasias por tracción que salen de adentro y se van hacia afuera, bueno, probablemente estemos en el contexto de una neumonía intersticial no específica. Ahora, muy bien, en esta tomografía de tórax, ¿pensamos que hay un patrón de tipo fibrótico? Yo pienso que sí, porque me fijo particularmente acá en las fisuras, de nuevo, más allá del vidrio esmerilado. Y si vemos también con más detalle, tenemos algunas dilataciones bronquiectásicas y bronquiolectásicas por tracción, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá. Fíjense las fisuras cómo están totalmente tiradas. Entonces, esto es una neumonía intersticial no específica fibrosante, más allá del vidrio esmerilado. Este es un casito que para mí la verdad que es bastante interesante. Es una paciente que por supuesto tiene enfisema, le hicimos esta tomografía en agosto del 2021, y veamos esas imágenes adyacentes a la fisura del pulmón izquierdo, de aspectos quísticas adyacentes entre sí, que recuerda mucho un patrón de panalización. Ahora, era una paciente que venía por un control de COVID. El pulmón enfisematoso enferma lo que puede enfermar, enferma la parte del pulmón relativamente sano que pueda, el área de esto del pulmón no enferma. Entonces, si yo consolido, no me consolido uniformemente el pulmón, me consolida como me está consolidando, por ejemplo, esta paciente, me consolida los septos, me consolida las partes del pulmón sana que queda. Esto que estamos viendo se llama el signo del queso suizo, es un pitfall, es un pseudopanal. Entonces, si nosotros sabemos que hay una paciente enfisematosa que estuvo con COVID, que puede haber consolidado, nosotros esto tenemos que esperarlo y de ninguna manera decir que está con una panalización, porque eso es tremendo. Entonces, nosotros hemos sugerido la posibilidad diagnóstica en el informe, hemos puesto que puede ser un pseudopanal, hemos sugerido un control de tiempo prudencial, la paciente vino al muy poquito tiempo, y fíjense cómo se limpió y cómo está empezando a recuperar el patrón ya enfisematoso puro y borrándose toda esa parte de pseudopanal que tenía esta paciente. En esta tomografía, ¿qué opinan? ¿Qué les parece que tenemos? En la parte particularmente, quieren que los ayude, en la parte posteromedial y supleural. Difícil saber, ¿no? Si tenemos una tomografía de un corte tan grueso, muy difícilmente sepamos que en ese pulmón hay panalización, como lo que tenemos acá. Muy difícil podamos determinar, perdón, que el paciente está con una neumonía intersticial usual y que debe comenzar a tratarse con antifibróticos en forma inmediata. Debemos exigir las tomografías de tórax alta resolución para poder estudiar el intersticio pulmonar. Muchísimas gracias. ¿Vamos a la otra clase, May? Dale, buenísimo, Mati. Sigamos con la próxima clase y ya después respondemos que hay unas preguntas. Dale, la próxima clase es más cortita. Dale, enfermedades pulmonares intersticiales asociadas al tabaco. Ok. No estoy compartiendo, ¿verdad? No, todavía no. Bien. ¿Estamos? Ahí estamos, perfecto. Ok, bueno, esta clase va a ser de enfermedades intersticiales en tabaquismo. Sabemos que el cigarrillo puede producir diferentes enfermedades, por supuesto el cáncer de pulmón, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero hay un grupo de entidades un poco menos conocida o difundida, si queremos, que son las enfermedades intersticiales, que es lo que trataré de desarrollar a continuación. La podemos clasificar dentro del espectro de la fibrosis intersticial relacionada al tabaco, que son las SRIF, por sus sílabas de Smoking Related Interstitial Fibrosis, AF y combinación de fibrosis pulmonar y enfisema.
Esrif y AEF, vamos a ir viendo que desde el punto de vista práctico y imagenológico es lo mismo, no nos confundamos. Después tenemos la bronquiolitis respiratoria, que puede o no estar asociada a infrapulmonar intersticial, según sea sintomática o no sea sintomática. Después tenemos también la neumonía intersticial descamativa, la histiocitosis pulmonar de Solanger-Langerhans y la neumonía eosinofílica aguda. Estas últimas entidades que mencioné, las cuatro últimas, constituyen la SRILD, por Smoke-Related Interstitial Lung Disease, enfermedades pulmonares intersticiales asociadas al tabaco. Un dato importante a tener en cuenta es que estos pacientes tienen características clínicas, radiológicas, histológicas superpuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente fumador puede tener no solamente una entidad de la que vamos a hablar, sino una, dos o varias. La más importante o la superposición más importante está dada entre la bronquiolitis respiratoria asociada a infrapulmonar intersticial y la neumonía intersticial descamativa. Respecto a la bronquiolitis respiratoria, es usualmente asintomática, salvo, por supuesto, que ya se asocia a enfermedad pulmonar intersticial. Desde el punto de vista histológico, está presente en todos los tabaquistas. Ausencia de hallazgos de fibrosis, tiene enfisema, puede tener evidentemente enfisema, predomina en los lóbulos superiores, la lesión fundamental son discretas opacidades en vidrio esmerilado de distribución centrolobulillar. Puede también tener opacidad esparcial en vidrio esmerilado, engrosamiento de las paredes bronquiales y puede también tener atrapamiento aéreo en expiración, por supuesto, porque es una enfermedad bronquiolar. Es una enfermedad de la pequeña vía aérea. Nos fijamos en este caso, en la imagen de arriba, esas discretas opacidades nodulares, centrolobulillares, que se asocian a engrosamiento bronquial, como podemos ver en la imagen de abajo. Y si vemos la reconstrucción coronal, vemos claros cambios de atrapamiento aéreo. Todo esto nos lleva a pensar que estamos en el contexto de una bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco. Por supuesto, debemos contar con el antecedente, lógicamente. Este es otro paciente, donde vemos opacidades nodulares centrolobulillares, donde predominan los lóbulos superiores. Además vemos enfisema centrolobulillar y paraseptal, también en el contexto de una bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco. Respecto a la neumonía intersticial descamativa, se considera un nombre inapropiado, ya que la característica patológica predominante es la acumulación intraalveolar de macrófagos pigmentados, y no la descamación de células epiteliales. Representa el espectro final de la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, con hallazgos patológicos similares, prácticamente exactos. Y hay una asociación casi invariable con el tabaquismo. Si bien se puede asociar a otras entidades, pero se asocia particularmente al tabaquismo. Desde el punto de vista histológico cambia solamente una sola cosa, que la bronquiolitis es bronquiolocéntrica, es más localizada, mientras que la neumonía intersticial descamativa es difusa. Desde el punto de vista semiológico, en imágenes, tenemos opacidades parcheadas, bilaterales en vidrio esmerilado, predomina también en base, en situación supleural, puede tener algo de retículo, se puede asociar enfisema centrolobulillar, la panelización es poco común, esta es una entidad que habitualmente tiene un curso benigno, no siempre, hay veces que puede progresar una fibrosis, es una enfermedad, digamos, con relativo curso benigno hasta que deja de serlo. Y cuando estamos en el contexto de un paciente fumador que está con una imagen de neumonía intersticial descamativa y eso comienza a fibrosar y nosotros vemos que la enfermedad se está tornando mucho más fibrótica, debemos empezar a pensar en un overlap con neumonía intersticial no específica. ¿Ok? O sea, hay una superposición también de esta entidad dentro en estos pacientes, así que a tener en cuenta eso. Y también la neumonía intersticial descamativa puede tener pequeños quistes, como los que tenemos acá, en las zonas de vidrio esmerilado o no. Vemos opacidad en vidrio esmerilado, de distribución difusa, aunque en los lóbulos inferiores, y vemos las imágenes de abajo, también vemos enfisema centrolobulillar y paraseptal, vemos algo de enfermedades, de opacidades centrolobulillares que recuerdan a la bronquiolitis, y si vemos en la imagen de arriba a la derecha, estas imagencitas quísticas, que recordemos se pueden asociar también a la neumonía intersticial descamativa.
Este es otro paciente con neumonía intersticial descamativa, que tiene enfisema centrolobulillar en los lóbulos superiores, pero si nos vamos hacia los lóbulos inferiores comenzamos a ver opacio esmerilado de distribución difusa, por lo que con el contexto clínico adecuado, con el antecedente cigarrillo, podemos pensar, debemos pensar que estamos en el contexto de una neumonía intersticial descamativa. Este paciente, más allá, por supuesto, de que tiene que dejar de fumar, porque tiene que dejar de fumar, desde el punto de vista de esta enfermedad, tiene una recuperación bastante buena, aunque es bueno saber que el patrón tomográfico es bastante persistente. El paciente deja de fumar, puede mejorar mucho su función en el respiratorio, sus clínicas, pero se va a hacer una tomografía al año inclusive y el patrón puede estar exactamente igual. A veces es un patrón bastante persistente, así que hay que tenerlo en cuenta para no asustarse. Respecto a la histiocitosis pulmonar de Soehr-Langerhans, la etiología de los quistes está en discusión, pueden ser nódulos cavitados versus obstrucción valvular bronquiolar, podrían también ser cambio enfisematoso. La franja etaria va de los 30 a los 50 años, el 95% son fumadores pesados, y por supuesto, por sus grandes espacios aéreos quísticos que tienen, pueden presentar neumotórax. La secuencia imagenológica es nódulo, que posteriormente cavita, para hacer una cavitación de pared gruesa y finalmente de pared fina. Los nódulos tienden a ser aproximadamente de 0,5 a 1 centímetro, predomina claramente los lóbulos superiores, respecta prácticamente las bases, ni hablar los senos costofrénicos, es una clave diagnóstica a tener en cuenta, no las compromete de ninguna manera. Por supuesto, varían en el tiempo por la secuencia imagenológica que vimos, y las adenopatías y el derrame pleural es infrecuente. Este es un caso de histiocitosis de Soehr-Langerhans pulmonar muy avanzado. Vemos esos quistes totalmente lobulados, polilobulados, totalmente que tienden a la coalescencia, totalmente bizarros. Y si nos fijamos en las reconstrucciones coronales, está comprometido los lóbulos superiores, pero hay indemnidad prácticamente de los segmentos inferiores. Caso más discreto, fijémonos en la imagen de la izquierda, imágenes quísticas bastante discretamente irregulares, con un patrón micronodular vecino, que claramente compromete los lóbulos superiores, y nos vamos más hacia distal, como vemos en la imagen de la derecha, está todo bastante preservado. Respecto al espectro de la fibrosis intersticial, tenemos la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema, que es una entidad, como lo dije cuando veíamos la clase de diagnósticos diferenciales, en sí misma, es una entidad en sí misma, es un síndrome clínico en sí mismo. Tiene pseudonormalización en la espirometría, lógico, porque es un paciente que tiene enfisema o patrón obstructivo y tiene fibrosis, que es lo que genera el patrón restrictivo. Eso puede generar una pseudonormalización. La DLCO está marcadamente disminuida y tiene mayor incidencia de hipertensión pulmonar, que es muy importante a tener en cuenta porque esto influye directamente en la expectativa y en el pronóstico de este paciente. El enfisema puede ser centrolobulillar o paraseptal y el patrón fibrosante puede ser de neumonía intersticial usual o de neumonía intersticial no específica fibrosante. Y además puede tener, por supuesto, asociaciones con otras entidades como el ERIF y el AEF. ¿Qué es el ERIF y el AEF? En español sería AEF, espacio aerosquístico agrandado. Y el ERIF en español sería FIAT, fibrosis intersticial asociada al tabaco. Se la conoce más como AEF o como ERIF. Repito, como lo dije iniciando la clase, díganle como quiera, desde el punto de vista práctico e imagenológico es lo mismo. AEF, ERIF, espacio aerosquístico agrandado, FIAT, fibrosis intersticial asociada al tabaco, también se le puede decir bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial con fibrosis. Bueno, ¿qué es la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema? Mati, fibrosis, perdón que te interrumpa, dos segundos que nos queda poquito tiempo. Bueno, ya estoy terminando, ¿no? La fibrosis pulmonar asociada al enfisema, tengo fibrosis de campo inferiores, dije neumonía, podemos tener asociado al FIAT o al ERIF, que es lo que venimos viendo. No voy a dar mucha vuelta en esta, ya conocemos el patrón de neumonía, porque ya lo vimos en la primera clase,
enfisema arriba, fibrosis abajo. En este caso con patrón UIP, de nuevo, enfisema arriba, UIP abajo. Acá tenemos ya el ERIF o el AF desde el punto de vista tomográfico. Y en las biopsias pulmonares están presentes los 40% de los pacientes fumadores. Es una fibrosis intersticial hialinizante. Tiene muy poco fibroblasto y esto lo diferencia mucho de las otras intersticiales fibrosantes, con engrosamiento de los septos asociado a enfisema y bronquiolitis. Es diferente del patrón New porque no panaliza, porque no tiene heterogeneidad temporal ni distorsiona. Tiene mínimo foco de fibroblasto. Y es diferente al anime, porque no tiene inflamación significativa y porque las alteraciones son menos difusas. Desde el punto de vista clínico, son pacientes prácticamente asintomáticos o asintomáticos, la alteración ventilatoria es obstructiva, tiene descenso de la capacidad de difusión de monóxido de carbono leve a moderado. Los quistes son no de panal, son formas y tamaños irregulares, la pared es visible, es más visible que la del enfisema, pero es menos visible que la del panal. Otro signo a tener en cuenta es que tienen un respeto relativo de la parte bien subpleural. Pueden tener áreas de vidrio esmerilado, un fino patrón reticular, pueden tener algunos nódulos centrolobulillares, porque recordemos, también se llama bronquiolitis, y pueden verse, como hemos dicho anteriormente, asociado a la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema. Vemos un caso de AF o ERIF, fíjense esos quistes agrupados. Podemos confundirnos con un panal y sí, pero fíjense que de ninguna manera distorsiona, de ninguna manera tracciona, de ninguna manera genera, tenemos un patrón heterogéneo, y si vemos acá, tenemos un sparing supleural. Esto es una AF. Otro ejemplo de AF, fíjense el patrón homogéneo, no distorsiona, no hay bronquiectasia por tracción, esto no es panal, estos son espacios aéreos quísticos que recuerdan al AF en el contexto de una fibrosis pulmonar por tabaco. Otro caso de AF. Otro caso de AF o ERIF bastante más discreto. Vemos los quistecitos que tenemos agrupados con áreas de vidrio esmerilado, algo sutiles de septo, y vemos el enfisema centrolobulillar y paraseptal. Y ya para terminar, la última entidad que veremos es la neumonía eosinofílica aguda. Ocurre mayormente en hombres entre los 20 y los 40 años. No se den asmático, a diferencia, por ejemplo, de la eosinofílica crónica o, por ejemplo, el Church-Strauss, que sí se den asmático, en el Church-Strauss el 100%, en el otro el 50%. Acá no tiene nada que ver con el asma. El 2/3 de los pacientes tienen hábito tabaco y se reportan en relación a cambios en el hábito. Ya sea inicio de tabaquismo, retomar el tabaco luego de haberlo dejado, aumento de la frecuencia o inclusive hasta cambio de la marca. La presentación clínica inespecífica, aunque súper aguda, es una enfermedad febril aguda hipoxémica. Al diagnóstico se lo hace con lavado bronquial alveolar cuando da más del 25%. Es importante saber que no vamos a tener, al menos inicialmente, eosinofilia periférica. Así que no la busquemos porque no la vamos a encontrar. Los hallazgos particularmente son consolidaciones o paciente vidrio esmerilado de distribución difusa. Puede haber nódulos centrolobulillares, engrosamiento liso y homogéneo de los septos, derrame pleural. Y asemeja mucho al síndrome de estrés respiratorio. Acá es crítico el diagnóstico diferencial, porque esta, la eosinofílica aguda, anda muy bien con el corticoide, a diferencia del síndrome de estrés respiratorio. Es importantísimo tener un diagnóstico diferencial acá. Paciente que tiene una neumonía intersticial eosinofílica aguda, fíjense, patrón en vidrio opacidad en vidrio esmerio de distribución difusa, cierto predominio periférico. Vemos cierta tendencia a la consolidación, en algunos sectores el signo del halo inverso que no está de alguna manera manifestando, que puede haber también focos de neumonía en organización con el intento reparador de ese daño alveolar que tiene este paciente por su agresión por la eosinofilia que está manifestando. Se le hizo un lavado bronquial alveolar, se definió que era una neumonía eosinofílica aguda, lamentablemente este paciente no sobrevivió, tuvo una complicación y falleció. Y vemos en el extendido anatomopatológico signos de neumonía en consolidación que de alguna manera también la sospechábamos en la tomografía, repito, con este intento reparador. Para concluir, insisto con lo mismo, hay superposición de enfermedades, de una bronquiolitis, con un ERIF, con una combinación de fibrosis pulmonar y enfisema, con una histiocitosis, con una DIP. Son pacientes que pueden tener una, dos o más entidades. Las lesiones pulmonares relacionadas al tabaquismo coexisten frecuentemente en un mismo paciente. El tabaco a veces causa compromiso pulmonar,
como la mayoría de las enfermedades que vimos. Otra vez se puede precipitar la enfermedad, como la neumonía eosinofílica aguda. En otras ocasiones, ciertas patologías son más frecuentes en tabaquista. Un paciente con FIP o fibrosis pulmonar idiopática, la gran mayoría son pacientes tabaquistas. Es muy importante conocer el contexto clínico del paciente para interpretar mejor los hallazgos. La tomografía computada permite la caracterización de manera no invasiva de la mayoría de dichas entidades. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a vos, Matías. Un placer, la verdad. Ahí aceleré un poco al último. Disculpa, sí, pero perfecto. Se entendió todo espectacular. Ok, espero. Bueno, tenemos algunas preguntitas. Bueno, muy interesantes. Mejor. Muchas preguntas del doctor Guevara, que dice, ¿qué características tomográficas tiene en cuenta para valorar la respuesta a los antifibróticos? Ok. La imagen es una herramienta más para valorar si estamos en presencia de una enfermedad fibrosante progresiva. Nosotros tenemos la imagen, pero también tenemos, que de nuevo se discute estas enfermedades en un equipo multidisciplinario, debemos evaluar funcionales respiratorios, clínica, etc. Ahora, la imagen, nosotros tenemos la posibilidad de ver cuando damos antifibróticos si hay estabilidad o no, pero tiene su limitación. Si yo en la imagen veo estabilidad, simplemente comparando la imagen actual con la previa, bueno, y si tengo una correlación con la clínica, que está el paciente estable, tengo una correlación con los funcionales respiratorios, bueno, encuadra y digo, el paciente está teniendo una respuesta y los antifibróticos están generando una respuesta de alguna manera positiva. Pero si yo tengo una estabilidad tomográfica y tengo los otros parámetros alterados, ahí es donde el estudio de imagen tiene un límite. Y los neumonólogos, los reumatólogos no nos dan tanta bolilla que nosotros le digamos que está igual. Entonces ellos de alguna manera ya priorizan los otros parámetros y consideran que es una enfermedad fibrosante pulmonar progresiva. No sé si de alguna manera respondí la pregunta o no. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, creo que se entiende. Aparte, nosotros en realidad lo que más vemos es más la estabilidad y que no progrese el paciente a la progresión por imágenes, digo. De acuerdo. Como decís vos, es muy importante evaluar en los pacientes que están tratados con antifibróticos las imágenes para ver desde el punto de vista imagen si hay progresión o no. Y eso no es más que comparando una imagen con la otra y vemos si aparecen signos fibróticos nuevos, si ha tenido dilataciones bronquiectásicas por tracción y septo y ya ha aparecido algunas áreas incipientes de panalización. Bueno, estamos con una progresión. Ahora, si los signos persisten como estaban, podemos decir que imagenológicamente tenemos estabilidad de enfermedad, ¿no? Bien. Después, en el caso de las epifibrosantes, ¿en qué caso sugerís biopsia y si sugerís algún sitio de biopsia? Ok. Según lo que dice Fleischner, la UIP definida y la UIP probable no se debe biopsiar. Perdón, no se debe biopsiar, se lo trata directamente con antifibróticos. Estamos hablando en parámetros generales, ¿no? Sí se debe biopsiar la UIP indeterminada. Ahora, la americana dice que debo biopsiar la indeterminada y también debo biopsiar la probable. ¿Dónde se punza? ¿Dónde se debe biopsiar? Habitualmente se hace biopsia de zonas de pulmón donde están enfermas pero no tienen grandes zonas de fibrosis y mucho menos de panal. Esa es la zona donde particularmente se hace biopsia. Bien, coincido. Bien, después, ¿cuál es el papel actual de las ILAS o estas normalidades pulmonares intersticiales? Bueno, las enfermedades pulmonares, las ILA o anormalidades intersticiales pulmonares están de alguna manera, son relativamente nuevas, estamos aprendiendo mucho de las ILAs todavía y es cuando tenemos un patrón intersticial muy incipiente que nos preguntamos si será algo o no será nada. Entonces este paciente tiene que ser, por supuesto, evaluado por el equipo multidisciplinario, descartar que no esté en presencia de un colágeno, de alguna exposición, etcétera, 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 y hacer un seguimiento para ver cómo progresa o no lo que estamos viendo en ese pulmón.
Y respecto a eso, por supuesto, tomar medidas y tomar conductas en forma y tiempo. Bien. Sí, me parece antes del COVID, en mi caso, por ejemplo, en nuestra institución, como que uno veía alguna normalidad intersticial pulmonar y bueno, era más fácil por ahí decir, tiene algo, como decías vos, Mati, incipiente y ese paciente es el que va a control después. Ahora con el COVID que hay tanta secuela, uno lo piensa y bueno, por ahí sí, control y ver la evolución de eso, si es a peor o no. De acuerdo, estamos de acuerdo, May. Sí. Ahora también se plantea a veces la dificultad en estos pacientes post-COVID de que si tienen una matriz intersticial previa, ¿no? Ya habrá tenido este intersticio que estoy viendo ahora, será por el COVID. Bueno, también eso estamos en proceso de ver cómo termina todavía esta historia. Sí. Bueno, y después, si en el caso de ustedes indican TC en expiración en pacientes con antecedentes de tabaquismo. Sí, nosotros cuando tenemos antecedentes, por ejemplo, de tabaquismo, o cuando hacemos mucha consola, los residentes particularmente, vemos signos intersticiales, por lo general lo tenemos como protocolo. Creemos que la expiración forzada es una herramienta muy útil para poder hacer acercamientos diagnósticos, ¿no? Y yo creo claramente que en el tabaquista debo hacer la expiración forzada para constatar que tiene atrapamiento aéreo y que el tabaco ya le está generando compromiso de la pequeña vía aérea. Sí. Y debo ponerlo, por supuesto, en el informe y hacérselo saber al médico y al paciente. Bien. Y después preguntan, dice, ¿a qué denomina tiempo prudencial? Cuando por ahí ponemos los informes, controlar el tiempo prudencial, ¿cómo qué? Entiendo. Bueno, eso habría que preguntarle a los médicos que lo ponen. Cada uno capaz que lo pone por. No puedo saber por qué lo ponen. Sí puedo decir que hay habitualmente tiempos para controlar cada cosa, en la mayoría de los casos establecidos, en otros casos no, y por ahí por eso a veces se pone prudencial. Creo que queda el buen criterio del colega, ¿no? El tiempo prudencial, según la entidad, según la patología, según la sospecha diagnóstica. Habitualmente yo prefiero por ahí poner nota, dos puntos, según guía, controlen 6 meses, controlen porque a veces queda muy abierto ese tiempo prudencial y es cierto, ¿qué queremos decir, digamos, desde imágenes? De acuerdo, sí, estoy de Y lo acuerdo, otro, totalmente. sí, utilizaste ese de baja dosis. Sí, utilizamos TC de baja dosis por lo general para los controles de nódulos, por ejemplo, para los pediátricos, por ejemplo. Yo personalmente para las intersticio no me gusta porque siento que pierdo definición en la imagen, así que en ese caso para las intersticio particularmente yo no uso baja dosis. Sí, para otros casos como los que mencionaba anteriormente. Igual, sí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Estamos con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y un placer. Gracias a todo el auditorio por escucharnos. Y bueno, un agrado que también hayan participado en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria junto con la FARDIP. Así que muchísimas gracias. Bueno, ha sido Estaríamos. verdaderamente un placer. Agradezco un montón la invitación de nuevo, May, a vos. Un placer y a todo el auditorio por haberse quedado hasta tan tarde acompañándonos. Un placer, buenas noches y hasta la próxima. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias.